El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, visitó varios cantones de la zona sur del país desde este jueves, con el fin de fortalecer las acciones que realizan los comités municipales de emergencia para la atención por el COVID-19 y de cara al ingreso del periodo más fuerte de lluvias. Según el informe del Instituto Meteorológico Nacional, se prevé que durante los meses de agosto, septiembre y octubre exista una afectación importante en el Pacífico por el reinicio de la temporada de huracanes, la cual sería muy intensa y por encima del promedio. A esto hay que sumarle que el Cantón de Corredores fue declarado en alerta naranja este martes por la cantidad de casos positivos con COVID-19. El jerarca se reunirá con los miembros de los comités municipales de emergencia de Corredores, Cotobruz, Buenos Aires, Golfito y Osa para analizar los lineamientos de atención de emergencias de lluvia bajo la atención del COVID-19, ya que se reorganizaron las medidas que van desde la protección de funcionarios que atienden la emergencia hasta el manejo de albergues siguiendo las disposiciones del Ministerio de Salud para mantener el aislamiento y evitar aglomeraciones. Estamos trabajando con los comités municipales de emergencia, en este caso particular de la zona sur del país. Hoy iniciamos con el Comité Municipal de Corredores. Hemos tenido una sesión de trabajo temprano donde hemos tratado no solamente los temas de la alerta naranja que rige para el Cantón de Corredores en atención de la emergencia por el COVID, sino también temas importantes como la logística del operativo de frontera con los transportistas, también el tema de la necesidad de los sitios de contención, de los centros de contención de casos positivos. Durante la gira, también se aprovechará para la supervisión de tres puentes que la comisión está construyendo debido a que fueron impactados por diferentes eventos naturales. Uno de ellos es el puente en Santa Rosa de Brunca, que recientemente concluyó, y dos obras que se encuentran en etapa de construcción. El puente vehicular sobre la quebrada conocida como Pela Dientes en la comunidad de Villa Roma, con una inversión de 171 millones de colones, y el puente vehicular sobre el río Volcán en la comunidad de Sabanillas en el distrito Volcán en Buenos Aires. Esta obra tiene un 70% de avance y tiene un costo de 389 millones de colones. El Pacífico Sur es una zona vulnerable a eventos tales como inundaciones, deslizamientos y actividad sísmica, entre otros. Datos históricos muestran el impacto en la zona de los huracanes Joan y César, así como las tormentas tropicales Alma y Nate, que han generado enormes daños en este sector. La Comisión Nacional de Emergencias realiza un trabajo articulado en la zona con los 6 comités municipales de emergencia distribuidos por el cantón, con el fin de realizar acciones preventivas ante la población y tomar las medidas de preparación y organización mediante mesas temáticas y un sistema con el uso de nuevas tecnologías. No, también de cara al periodo lluvioso, que es el segundo tema que estamos tratando con los comités de emergencia, y es toda la información y la preparación que tenemos que tener de cara al periodo lluvioso. También estamos aprovechando para la supervisión de obras de reconstrucción, particularmente obras dañadas durante la tormenta tropical Nate, que están con un alto grado de avance, tanto acá en Corredores como en Buenos Aires, donde estaremos revisando e incluso entregando un puente en Santa Rosa de Brunca. De forma paralela, la comisión mantiene un monitoreo diario sobre el estado del tiempo y las condiciones de los ríos y deslizamientos a través de los 54 puestos de radio colocados en puntos estratégicos en la región Brunca, que son manejados por instituciones o por miembros de la comunidad. Además, la comisión cuenta con una bodega en Osa para brindar una respuesta rápida ante la ocurrencia de alguna emergencia.